La poesía de Nicole en PBO. Hola, soy Nicole Salinas Villo y este es el espacio poético de PBO. Hoy conoceremos a la poeta española Rocío Acebal. La poeta de hoy tiene una especie de mundo paralelo siendo abogada y politóloga. Pero su relación con la poesía inició mucho antes de graduarse en estas carreras. Cuando le preguntan por qué no se le dio por estudiar algo relacionado a la literatura, ella cuenta que nunca tuvo la tentación de aprender nada que se acerque a la poesía. Esto porque le resultaba agobiante. Para Acebal, la poesía es un espacio de libertad, donde fluye por puro gusto y no por obligación. Por eso, en alguna entrevista mencionó que, si tuviera que leer libros por obligación, le dejaría de gustar. Entonces, digamos que su conocimiento literario es fundamentalmente autodidacta, excepto por algún curso que ha hecho. Conozcamos lo imprescindible que es la poesía para Rocío Acebal mediante los 4 versos de su poema titulado Si un día me quedara sin palabras. Si un día me quedara sin palabras, moriría de hambre o de tristeza. No tengo nada más que la inútil vocación de pensar y explicar lo que he pensado. Esta fue la poeta que nos tocó conocer hoy. Recuerda que puedes compartirla para que más gente la conozca. Con nosotros será hasta la próxima. La poesía de Nicole en PBO.